loras. Vas a ver barcos. Esto vas a ver en el programa de hoy. Probamos y evaluamos el crucero Custom 40. Y mostramos el top 5 de los barcos más grandes del mundo. Estamos a bordo del Custom 40 y comenzamos a recorrerlo por la planchada que tiene grandes dimensiones. 3.30 metros por 1.20 de profundidad. Está revestida en madera y por sus dimensiones cabe una moto de agua o bote auxiliar. Hacia estribor está instalada la escalera de acero inoxidable. Cuenta también con duchador y un mueble con anafe y agua potable. El cockpit también es de grandes dimensiones. Tiene un asiento en L tapizado en cuero con la posibilidad de colocar una mesa rebatible. El voladizo del Fly cubre parte del cockpit, cuenta con iluminación y permite armar un cerramiento integral. En el interior, el salón tiene una configuración clásica, con mucha luz natural y ambientación con colores claros. El mobiliario y los revestimientos están hechos de muy buena calidad. Sobre estribor está el puesto de mando interior, que tiene todo el instrumental de motores, comunicaciones, navegación y el tablero eléctrico principal. La visibilidad de la timonera es un punto destacable porque permite navegar en caso de lluvia o malas condiciones climáticas. Tres escalones hacia abajo está el módulo de cocina con todo lo necesario para una buena gastronomía a bordo. Está provista de alacenas, bajo mesadas, anafe eléctrico doble, microondas y heladera con freezer. Sobre la banda de estribor se encuentra el camarote para invitados con dos camas simples. Hacia proa está el camarote principal con baño en suite. Esta unidad tiene instalados dos Iveco de 400 HP cada uno con transmisiones mediante línea de eje. Las características del fondo le permite al barco una navegación estable y suave corte de ola. Tiene 12.36 metros y su diseño exterior compacto y equilibrado con líneas modernas, destacándose las superficies vidriadas. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, o visita comunidadnautica.com. Tras la pausa, el top 5 de las embarcaciones más grandes del mundo. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Vía Goce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Vía Goce, bolsas y bolsos. Nuevo Trento 275 Success. La más alta calidad, el mejor diseño y todo el confort.
Nuevo Trento 275 Success. Vas a querer estar a bordo. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Exploras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Esloras. Vas a ver barcos. Puesto número 5. MV Barsan. Fue nombrado en 2015 el mayor barco portacontenedores del mundo. Rompió los récords de tamaño y capacidad, aunque, al día de hoy, ya fue superado por nuevas generaciones de buques. Sigue estando entre los más grandes del mundo con sus 400 metros de largo y 60 metros de ancho. Sin dudas, una gran obra de ingeniería que sigue viajando por todo el sur de Asia y amarrando también en algún puerto europeo, cargando más de 18.000 contenedores. Puesto número 4. MV Blue Marlin. Este es un singular barco semisumergible que fue diseñado para el transporte de enormes plataformas de perforación y otros navíos de gran tamaño. Su potencia le permitiría transportar 300 casas juntas. Este monstruo oceánico transportó de todo, desde buques y submarinos militares hasta plataformas petrolíferas o radares gigantes. Puesto número 3. MS Turanor. Es conocido también como Planet Solar. Es el barco solar más grande del mundo. Tiene una eslora de 31 metros y está cubierto por más de 500 metros cuadrados de paneles solares. En 2012, se convirtió en el primer vehículo eléctrico solar en dar la vuelta al mundo. Actualmente está siendo utilizado por la Universidad de Ginebra como laboratorio marino flotante. Está diseñado para solo 12 pasajeros más 4 ocupantes de la tripulación. Puesto número 2. Moltke Triumph. Aunque fue durante solo unos meses, este barco tuvo el orgullo de ser el portacontenedores más grande del mundo. Ostenta el título de alcanzar la cifra de carga de 20.000 contenedores gracias a sus 60 metros de ancho y sus 400 metros de largo. El enorme Moltke Triumph puede alcanzar los 50 kilómetros por hora. Toda una hazaña teniendo en cuenta que carga 190.000 toneladas a bordo. Puesto número 1. Peter Shatter. Es el barco grúa más grande del mundo. Tiene la capacidad de levantar todo lo que se proponga. Sus dimensiones, de 380 metros de largo y 180 metros de ancho, lo hacen único en el planeta. Fue diseñado en Suiza para dar soporte a las plataformas petrolíferas en alta mar. Es capaz de levantar plataformas marítimas de gran peso. Su potencia se debe a que sus 8 motores, de 20 cilindros, le proporcionan 120.000 caballos de fuerza. En 2017, durante el desarme de la plataforma Brent Delta de Shell, esta embarcación logró un nuevo récord al elevar en alta mar unas 3 secciones que superaban las 24.000 toneladas. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Te quiero contar brevemente qué es Lancha Plan. Es el plan que Náutica Aire Libre ofrece 100% financiado en 50 cuotas y sin interés para la compra de tu motor o tu lancha. Lancha Plan te ofrece 2 lanchas con quilla en B. Bunker 5100 Open con piso matrizado, tapicería completa y butacas giratorias. O Nikita 470 con piso salpicado, tapicería y asientos back to back. Ambas opciones tienen una navegación suave y placentera, ideal para navegar entre 4 personas. Sin embargo, si el uso principal va a ser la pesca, te ofrecemos un tracker,
por espacio, estabilidad y calidad constructiva. El Tracker Pampa Marín 520 es una excelente opción. Piso matrizado, nada de madera en toda su estructura y un fondo de navegación ligera. Todas las opciones vienen motorizadas con un Mercury 40 HP Elo Super de dos tiempos, trailer reglamentario full y listas para salir a navegar. Si necesitas solo el motor, tenemos plan de financiación para Mercury 40 Elo Super dos tiempos o Mercury 60 HP de cuatro tiempos. Al retirar tu embarcación o motor, podés hacer el cambio de modelo que quieras. Lancha Plan no tiene intereses y solamente pagás el valor de la lancha o motor. Podés retirar de modo anticipado tu lancha o motor a través de los sorteos que se hacen entre los inscriptos o bien en nuestras subastas de adelantos de cuotas. En Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y el resto del país, muchas personas a través del sistema de Lancha Plan ya alcanzaron tener su lancha propia. Ahora vos podés inscribirte y dar el primer paso hacia el sueño de tu embarcación o motor cero horas. Lancha Plan 100% financiado. De náutica aire libre, mucho más que lanchas. Las últimas noticias de la náutica nacional y mundial están todos los días en comunidadnautica.com. Visita la web con mayor cantidad de contenidos. Tras la pausa, la segunda parte de la prueba y evaluación al Custom 40. No te vayas. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Diseños italianos. Construcción británica. Farlane Yachts. Every perfect detail. Farlane Yachts. www.royalyachts.net. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21 de Arcoiris. Esloras. Vas a ver barcos. Bueno, los materiales que se usaron para la construcción del barco es básicamente plástico, lo que es casco cubierta. El interior, bueno, se usó una combinación entre blanco y gris con un material que es una chapa nueva que estamos probando, que gustó mucho. Es roble de capé gris y combinado con cuero ecológico blanco, detalles de negro, mesadas y, bueno, piso también al tono, un piso bastonado. La embarcación puede venir equipada con uno o dos aires y de serie viene con un aire acondicionado, heladera con freezer, cocina eléctrica, microondas, calefacción y todo lo que puedes agregar a una embarcación de este tipo. En el exterior cuenta con una planchada generosa, con una parrilla con su pileta, una pluma y bueno, tenés dos pasillos hacia proa que se pueden poner solar y una en proa con dos colchonetas. Y después tenemos el fly con un sillón envolvente. También se puede agregar una colchoneta para tomar sol y una toldilla que viene incluida en el barco. Opciones de colores para el casco, hay varias, la puede elegir el cliente. A su vez nosotros aplicamos vidrios en todo el contorno del casco, así que eso es a elección del cliente si lo quiere agregar. Esta embarcación está equipada con dos Iveco 400 HP
Y el rango de esta embarcación para ser equipada puede ser 220 a 400. Puede ser línea de eje o dentro o fuera. La embarcación esta está apuntada a una familia de un grupo familiar o a un cliente nuestro que ya ha tenido un barco más chico y da el saltito para seguir creciendo en la navegación. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Después de todo lo hablado con Pedro Solís, encargado del astillero Custom, estos son nuestros comentarios finales. Y comenzamos, como siempre, por las características generales. El Custom 40 tiene una eslora de 12.36 metros, una manga de 4.03 metros, el puntal es de 1.89 metros y el calado es de 1.30 metros. Está equipado con 800 HP de potencia. Desplaza 10 toneladas. La capacidad de combustible es de 1.200 litros y la de agua potable es de 500 litros. Las comodidades que tiene son dos camarotes y un baño. Su diseño es moderno, atractivo y con líneas bien marcadas. Un aspecto para destacar es la gran superficie vidriada de sus laterales, lo que permite el ingreso de luz natural y a su vez una excelente vista al exterior. El interior presenta dos camarotes y un baño de doble acceso. Los revestimientos que se usaron son de madera de roble de capé y cueros ecológicos. El equipamiento de confort que trae de serie el Custom 40 está acorde a una embarcación de este nivel. Aire acondicionado, calefacción, heladera con freezer, cocina eléctrica, microondas y equipo de audio y TV. Esta unidad está equipada con dos FPT Iveco de 400 HP cada uno, con dos cajas ZF. Estos motores son de 6 cilindros con 5.9 litros de desplazamiento y la transmisión es con línea de eje. Estos son los datos obtenidos por el GPS. A 2.400 RPM, la velocidad crucero fue de 19 nudos. A 3.000 RPM, alcanzó una velocidad máxima de 29 nudos. El consumo estimado informado por el astillero a potencia de crucero es de 29 litros hora por motor. Desde su lanzamiento, el Custom 40 tuvo una excelente aceptación en el mercado. Sus méritos son muchos. Gran diseño, comodidad, dócil en navegación y el respaldo del grupo Custom, entre otros. De esta manera llegamos al final del programa de hoy. Los esperamos el próximo domingo para seguir viendo barcos.